Peña Nieto elimina subsidio a la gasolina en su última semana de mandato en México. A partir de la última semana de noviembre, los mexicanos deberán pagar el costo total de la gasolina, lo cual incrementará el precio para los usuarios. El gobierno de México anunció este viernes que eliminará el estímulo fiscal otorgado a las gasolinas Magna y Premium, por lo que provocará que los usuarios tengan que pagar un combustible más caro. La medida se tomó en la última semana de gobierno del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, luego de que el retiro del subsidio se realizará el 24 al 30 de noviembre, según un anuncio publicado este viernes en el Diario Oficial de Federación. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que el diésel mantendrá el estímulo de 27,88% durante el mismo periodo. A partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como presidente de México durante su campaña. Se comprometió con poner un tope para impedir el incremento en los precios de la gasolina. El precio de la gasolina Magna mayor a 87 centavos ronda los 19,91 pesos, o sea, 0,98 dólares por litro en la Ciudad de México, mientras que la gasolina Premium mayor a 91 centavos alcanzó 21,43 pesos, o sea, 1,05 dólares por litro, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía. En los últimos 6 años, los precios de la gasolina en México incrementaron el 64%, mientras que en Estados Unidos el precio del combustible disminuyó 33% en el mismo periodo, según datos de Bloomberg. El incremento de los precios del combustible desde principios de 2017 como consecuencia de la reforma energética impulsada por Peña Nieto, que fue llamada gasolinazo, que era una ola de propuestas en México que derivaron una crisis política en el actual gobierno. Esto confirma que hasta antes de irse nos deja en mal este gobierno.